21 minutos para las 10 de la noche, seguimos en directo en Navarra Televisión, muy pendientes de estos datos que empiezan ya a salir por la pantalla, que están llenando ya todos los medios de comunicación, porque francamente está siendo una noche muy trepidante, más que nunca, porque estamos ya hablando de un escrutinio del 57% al Congreso de los Diputados y al 78% ya los votos y los datos de Navarra, 78,5 lo vemos ahí. Navarra Suma mantiene los dos diputados con ese 29,5, el Partido Socialista con el 25,1 obtendría una representación, lo mismo que EH Bildu con 17,1 y Unidas Podemos mantendría su escaño con el 16,3%. En España ahora mismo y con el 57,13% de los votos escrutados, el Partido Socialista obtendría esos 124 diputados, es decir, conseguiría uno más de lo que tenía en las elecciones pasadas, en esta legislatura fallida. El Partido Popular subiría, sube de hecho, de los 66 a los 85 escaños. Y aquí llega la sorpresa de la noche, porque Vox tenía, bueno, sorpresa, desde luego las encuestas no, desde luego para el CIS sí, pero las últimas encuestas y los últimos sondeos, como el de GAT3, intuían y realmente avanzaban que Vox podría ser la sorpresa de la noche. Está ahora mismo en esos, ya son 50, ahí vemos 49, estamos ya en los 50 escaños. En fin, la otra situación complicada, un partido que esta noche lo está pasando francamente mal, Ciudadanos, de los 57, ahora mismo baja a los 10 escaños, 10. Cambiamos de mesa, tenemos nuevos invitados. Iñaki Aguirre, Gabón, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Bueno, está la partida interesante. Había sido una sorpresa, desde luego, lo de Vox, el ascenso del fascismo en España. Pero bueno, quizá el revulsivo de sacar al dictador de su mausoleo, pues ha podido ayudarles en un momento puntual. Esperemos que las aguas vuelvan a su cauce. Alberto Bonilla, los primeros resultados, ¿cómo los ves? Ahora ya la cosa sí que va más seria que hace media hora. Bueno, a mí me parece que volvemos a estar en un escenario de bloqueo político. Creo que estas nuevas elecciones a las que nos llevó Sánchez han sido una enorme irresponsabilidad, sobre todo porque creo que ha sido el principal culpable o el principal actor a la hora de hacer que partidos como Vox obtuviesen un resultado, o que al parecer va a obtenerlo en esta noche electoral, un resultado para todos yo creo que inesperado. Y un escenario cada vez más polarizado, cada vez más de frentes, y yo creo que si tenemos que buscar un culpable de esta repetición electoral que ha querido llevarnos a estas elecciones pensando que iba a obtener un mejor resultado, es Pedro Sánchez del Partido Socialista. Elena Berruezo, muy buenas noches. Gabón, ¿cómo estás? Gabón, buenas noches. Pues bien. ¿Estás disfrutando esta noche? Sí, sí, sí. Bueno, no me hubiera gustado tener que estar aquí hoy porque yo no era partidaria de repetir las elecciones, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, aquí nos tienes. La situación es, yo creo que ha sido una repetición empeorada a todos los niveles. Para empezar, porque Vox tiene un resultado que es, bueno, pues de asustar un poco, por no decir otro palabra, ¿no? Uh-huh. El Partido Socialista repite, la verdad es que también tendríamos que decir en esta situación que los Ciudadanos, si esto se mantiene, le dan una segunda oportunidad, pero no le dan más votos, que es lo que pretendía. Quiero decir, le mantiene hasta ahora como estaba. Uh-huh. Claro, el Partido Popular, algo más de lo que tenía. Claro, había perdido más de la mitad de los escaños que tenía anteriormente. Pero lo de Ciudadanos, que es una debacle absoluta, me parece que echarle todas las culpas al Partido Socialista, insisto, no queriendo yo la primera en que hubiera repetido esas elecciones, sino que hubieran hecho los acuerdos correspondientes. Cuando el secretario general o el presidente de Ciudadanos se ha negado hasta a las entrevistas con él, me parece que el castigo puede ser para el Partido Socialista, puede ser para Podemos también, porque no han sido capaces de acordar, pero hombre, el castigo a Ciudadanos, que en fin, que le ha puesto en bandeja a Vox el sorpaso, cuando él estaba pensando haber hecho el sorpaso al PP, que estuvo muy cerquita en las anteriores elecciones. Yo, me gustaría que las cosas no hubieran pasado así. Yo creo
que lo de Vox es bastante grave, que yo creo que tendría que empezar a hacerse oposición en serio por parte del Partido Popular, sobre todo para que en un futuro, si llegara a gobernar ellos, que sería lo más lógico, que tengan en cuenta que hay que mantener la democracia a como dé lugar. Pues oye, ¿os parece que hagamos una ronda por los partidos? Vamos a ver qué nos encontramos. Blanca, porque ahora ya sí que tenemos resultados. Tenemos más resultados, que ya el escrutinio está siendo ya bastante elevado. Vamos a ver si están valorando los partidos navarros. Podemos hacer un pequeño recuento de cómo está la situación ahora mismo en Navarra. Navarra Suma conseguiría ahora mismo 2 escaños, revalidaría lo que consiguió el 28 de abril. Seguimos también, uno perdería el PSOE, se quedaría con uno. Uno también tendría Podemos y también tendría, lo estamos viendo aquí, H. Bildu entraría con uno y Podemos también tendría uno. Vox no entraría con 15.778 votos. Como decimos, gana estas elecciones según lo que tenemos escrutado más del 66%. Ahora mismo revalidaría esa victoria Navarra Suma con esos 2 diputados y 82.769 votos, un 29,68% de los votos. Nos vamos a ver qué es lo que opinan ya en las sedes. Vamos en concreto al Hotel Iruña Park, allí Navarra Suma. No sé si han valorado ya estos primeros resultados que les dan de nuevo como vencedores aquí en Navarra y entrarían al Congreso con esos 2 diputados. Sara. Pues no, Blanca, de momento siguen sin hacer valoraciones. Nos han confirmado que no las harán hasta que esté el 100% de los votos escrutado. Lo que sí sabemos a esta hora es que los candidatos al Congreso y al Senado ya están aquí. Sergio Sayas y Ruth Goñi se encuentran en una sala contigua, esta en la que estamos los periodistas, junto al presidente de UPN, Javier Esparza. Bueno, pues nos quedamos esperando esas primeras valoraciones, esos primeros datos, ya decimos, con más del 66% escrutado. Y nos vamos a otra sede, a la del PSN. Vamos a ver cómo ha sentado allí perder uno de esos escaños, uno de esos diputados que conseguían el 28 de abril. Y ahora, según esos datos, bueno, se quedan con uno. Ainhoa, no sé si hay nueva valoración de Alzorriz o de algún otro representante del PSN. Pues no, no hay ninguna valoración más. Ya nos avisaban al principio que se iban a limitar a valorar los datos de participación, que no querían hablar de resultados hasta que acabase el escrutinio y hasta que hablase Pedro Sánchez en Madrid. Después será la secretaria general de los socialistas navarros y la presidenta del gobierno, María Chivite, la que haga una valoración de los resultados. Pero de momento, eso sí, poco que celebrar aquí en la sede del Partido Socialista de Navarra. A esta hora perdería una de sus 2 diputados y en Madrid, aunque Pedro Sánchez mejoraría, aunque sea en tan solo un escaño esos resultados, con estos resultados desde luego tendría todavía más complicada la gobernabilidad en España. Así que una noche complicada para los socialistas. Noche complicada, nos vamos a otra sede también, a la de Unidas Podemos. Vamos hasta allí porque, bueno, según los datos de Navarra, como decimos, con más del 66% escrutado, se quedarían con un diputado, ese que mantuvieron el 28 de abril. Recordemos que en 2016 que habían conseguido 2. ¿Qué es lo que dicen? ¿Hay alguna nueva valoración con esos datos, con ese porcentaje de escrutado ya pasado ya al 50%, el 66, casi 67%? María. Bueno, pues de momento tranquilidad y cautela en esta sede de Unidas Podemos. Dicen que valorarán los datos cuando esté el escrutinio todavía un poquito más avanzado. Así que aquí, de momento, tranquilidad. No quieren hacer muchas valoraciones. Eso sí, sí que os podemos decir que a la que no hemos visto todavía pasar por aquí es a la candidata al Congreso, Jone Belarra. Gracias, María. Y continuamos esta ronda en otro punto. Y aquí está la novedad, porque entrarían, según esos últimos datos, ese escrutinio, como decimos, acercándonos al 70%, entraría EH Bildu. Recordemos que hace unos meses se quedaron a las puertas por tan solo 400 votos y parece que en esta ocasión, de momento, entrarían. Nerea, no sé si lo están mirando ahí con cautela o ya están de celebración. Sí, Blanca, así es. Entrarían en el Congreso de los Diputados. Bel Pozueta entraría al Congreso. Acaba de anunciarnos la chica de comunicación, Ainhoa, que además de ese dato positivo, que sería entrar al Congreso, han superado ya los votos que obtuvieron las pasadas elecciones en algo más de 2.000 votos. Es decir, ahora mismo, con el 85,97% de lo escrutado, EH Bildu ha obtenido 48.840 votos. Como veis, el ambiente también empieza a notarse, empieza a animarse, pero mejor lo vemos.
Bueno, pues lo vemos, como decíamos, ya hay más del 80% de esos votos escrutados en Navarra. Nos vamos a otra sede, a la de Geroa Bai, que aquí de momento no parece que vayan a tener representación en el Congreso. Sergio Jiménez. Sí, Blanca, los cargos electos están en una sala contigua, nadie quiere hacer declaraciones, solo se ha visto a Esther Cremáez salir un momento y sí que los apoderados están aquí, que han puesto un lunch y de lo que más se habla están mirando de reojo a Vox porque les supera ahora mismo el número de votos en casi 4.000 votos más y también se está comentando mucho la caída de Ciudadanos. Bueno, pues ahí tenemos la valoración que hacían, ahí teníamos el recorrido por los distintos puntos en los que están nuestros compañeros, un amplio despliegue de Navarra Televisión. En Navarra prácticamente, Roberto, ya está casi todo repartido, en principio. Pues sí, la verdad es que sí, ya esta noche hay, gracias Blanca, poco margen de maniobra, ninguna, desde luego en EH Bildu pueden dar por hecho que consiguen esa representación en el Congreso de los Diputados porque efectivamente, como nos decía Nerea, están muy contentos porque han superado, pero además es que cada vez que actualizamos los datos sigue en ascenso el número de votos que consigue la coalición EH Bildu. De hecho, estamos hablando de que acaban de superar los 50.000 votos en Navarra. En las elecciones del 28 de abril consiguieron 46.000. Elena Berruezo, ¿esto se puede deber a una especie de trasvase de votos, de voto útil que venga desde otra formación? Estamos viendo que Geroa Bai ahora mismo tiene 11.000 votos y en las elecciones anteriores consiguió 22.000. Pues posiblemente que esté pasando eso, que hayan pensado. Si además estamos comentando que eran solo 400 votos por los que el Partido Socialista ganó el segundo diputado, lógicamente con el voto útil podía, pues vamos, superar esos 400 votos, pero había puesto mucho más en el caso de que sea así, ¿eh? Nunca vamos a saber porque el voto es secreto y faltaría más. Pero yo me voy a hacer otra pregunta, si yo creo que todavía faltaba bastante por entrar de Pamplona, ¿no? Y Bildu en Pamplona pues tiene, yo creo que bastantes votantes. ¿Eso nos llevaría también a que el senador podría ser para Bildu? Quiero decir, porque el Partido Socialista tenía un senador. Si Bildu va cogiendo carrerilla, va sumando y sumando, como dices, cada vez que actualizamos va teniendo más votos, podríamos pensar o podríamos empezar a hablar de que quizás también por primera vez, porque creo, si no me falla la memoria, que en el Senado no ha habido nunca un senador elegido en elecciones, quizás senador autonómico ha podido haber. De hecho, ahora mismo con el porcentaje escrutado que tenemos, que es el 9%, es un escrutinio muy bajo, pero ya está empezando a salir el dato del Senado. Estamos hablando de que Navarra Suma mantendría los 3 que tiene y conseguiría EH Bildu ese senador en detrimento del Partido Socialista. Porque en este caso podríamos decir que el Partido Socialista, aquí en Navarra, tengo que decirlo, yo si sigue con 124, el señor Sánchez ha mantenido y ha superado, y aquí han bajado uno, quiero decir. En fin, pues. Bueno, ahora mismo ha bajado. En la última actualización del 73 está en 122. Ahora mismo. Bueno, o sea que, bueno, va a estar ahí, pero bueno, más o menos sí, ha mantenido el tipo, podemos decir. Exactamente. No, pero además ahí falta mucho más por escrutar a nivel nacional que, en Navarra, ¿no? Estamos en Navarra ya hablando de una, pues de cerca del 70%. Sí, ¿no? Sí, en Navarra estamos ya en el 87,9. En Navarra estamos ya en el 89, casi el 90%, con lo cual ya los datos también son más que definitivos. Me atrevería a decir que tendrá pues, Bildu el senador. Sí, ahora mismo es verdad que el escrutinio del Senado está al 9. O sea, ahora está escrutándose. Así que las sorpresas van a ser varias. Varias. Es decir, no solo ganar el diputado y perderlo el Partido Socialista, sino que quizás pierda el senador también. Sí, porque el Partido Socialista de Navarra, con el 90% prácticamente escrutado, estamos hablando de que obtuvo 94.000 el 28 de abril y ahora mismo
está en 74.000, con lo cual son 20.000 votos, son muchos que votos. Que en un 10% ya que queda para el escrutinio, Iñaki, va a ser complicado que puedan recuperar nada. Sí, sí, es posible. En cualquier caso, habrá que felicitar a Bildu porque son unos resultados muy buenos en Navarra. En la Comunidad Autónoma Vasca también han mantenido el tipo, que tienen alguna plaza disputándola con el PP, pero parece que mantienen el tipo, con lo cual, desde luego hay que felicitarles. ¿Cuatro tenían? Cuatro tenían allí, aquí parece que van a sacar uno, pues es un buen resultado para ellos. PNV también se mantiene, siete PNV, diputados. ¿Siete? Pues uno más. Uno más, sí. Uno más, ah, sí. Bueno. Más que la última vez, ¿no? Pasa de 6 a 7, sí. PNV, también es un resultado para felicitarles. Y al que hay que mirar es un poco al PSOE, ¿no? Que ha sido al final el que ha decidido repetir las elecciones. Si repites las elecciones, mantienes el tipo y tus aliados también, pues puede ser bueno, pero si repites las elecciones, tú mantienes el tipo y tus aliados no, se te complica bastante la gobernabilidad, ¿no? En cualquier caso, en Navarra sí que parece que están cambiando las cosas. La pujanza de la derecha se mantiene como fuerza más votada. Los tres partidos unidos, el ascenso de los fascistas de Vox es preocupante, desde luego, pero de momento están fuera de aquí, al menos, no se les manda, no consiguen escaño aquí, en la Comunidad Autónoma Vasca tampoco parece que lo vayan a conseguir, ¿no? Pero desde luego en el conjunto del Estado español es muy preocupante esas cifras que parecen de la ultraderecha de, ¿qué te voy a decir?, de Alemania. Alberto, miembro de parlamentario de Navarra Suma, pero también miembro de Ciudadanos. Sí, a mí me sorprende mucho algo que acabo de escuchar en esta tertulia. Hay que felicitar a Bildu por su escaño, pero en cambio es una mala noticia el ascenso de los fascistas de Vox. Yo no seré quién se ponga aquí a defender a Vox, pero claramente yo no me voy a felicitar por el escaño de Bildu. Lógicamente es una muy mala noticia que haya un escaño por Navarra del independentismo vasco. Todo esto es por una irresponsabilidad total del señor Sánchez, que nos ha llevado a otras nuevas elecciones, y lógicamente también se ven los resultados. Es que claramente Navarra Suma crece en porcentaje de voto en estas elecciones. El Partido Socialista cae. Y luego también me gustaría destacar algo que yo creo que está pasando desapercibido, quizás porque tampoco interesa aquí a mis compañeros de la mesa. Geroa Bai se queda en la mitad de porcentaje de voto y ya son 4 elecciones generales de Geroa Bai sin representación. Yo creo que también habría que destacar, ya que estamos hablando, y me ha resultado gracioso ver cómo en la sede de Geroa Bai se hablaba de la caída de Ciudadanos, que por supuesto que es un muy mal resultado. Pues hombre, yo creo que también tendrían que hacer un poquito de autocrítica y mirarse cuáles son los resultados que van a obtener en estas elecciones. ¿Dónde veis el desbloqueo? ¿Cómo va a salir nuestro país del bloqueo en el que nos encontramos? Elena. Pues con sentido común, el que no ha habido hasta ahora. Aquí las mayorías absolutas están, vamos, en las antípodas. Si es que alguien está pensando que se va a conseguir con otras elecciones, bueno, ya se ha visto con la que se ha repetido. Pero quizás sea ese precisamente el problema, el ver la necesidad de tener una mayoría absoluta para gobernar. Pero yo creo que eso, una mayoría absoluta en este momento es absolutamente imposible, pero en abril ya se vio que también iba a ser imposible, y la prueba es que se han repetido las elecciones y encima ha salido peor de lo que había anteriormente. Entonces creo que eso ya es para escarmentarse, ¿no? Uh-huh. Lo que tienen que hacer es realmente ponerse a trabajar. Es que no puede ser que en este país solo se esté hablando en las elecciones, en la campaña electoral, de solamente estemos hablando de Cataluña y de que fulanito es un traidor y de que el otro no sé qué, que nadie tenga el programa electoral que necesitan los ciudadanos, con todos los problemas que se tienen en este país, que nadie, ningún partido, ninguno haya estado en los debates hablando de lo que tiene que hablar. Que tengamos que estar diciendo a los ciudadanos por la calle, por favor, pero ¿cuántos se van a acordar? A ver, es que les preocupa mucho las cosas, pero no les ocupa nada. Pero es que había que hablar de Franco. A ningún partido. Pero es que había que hablar de Franco. Pero de Franco estamos hablando algunos, yo desde que tengo uso de razón, ¿eh? Pero digo... A mí no me vengas con historias de estas de Franco, como no me vengas con otras historias de las que has comentado... No, pero es que, lógicamente, a mí me cuesta mucho que me vengan con estas historias, nacido en el año 1990, cuando quiero mirar al futuro, que estén todo el día hablando de los huesos de un dictador que no me interesan para nada y que yo lo que quiero es mirar al futuro, y que se base una campaña electoral de un partido político como es el Partido Socialista, que tiene 140 años de historia, únicamente la figura de un señor que lleva 40 años muerto, pues a mí me parece... Porque tiene 140 años de historia
Claro, ¿saben claro, lo claro, que suele claro. pasar cuando entra gente como vos? Vos es un partido... ¿Quién alimenta tu partido? Sí. ¿Tu partido? Bueno, claro. Hombre, la prueba tienes que no hubieran llegado... ¿Quién ha estado hablando de Vox durante toda la campaña? No hubiera... Si se han basado toda la campaña en hablar de una pérdida de libertades, de que viene el lobo. Si la campaña del Partido Socialista está únicamente basada en hablar de Vox. Vamos a hablar en serio. Les habéis dejado entrada en tres gobiernos por la patilla que no tenían ninguna... ¿Pero quién ha repetido elecciones? ¿Quién le ha dejado entrada a Vox? ¿Quién le concede 50 escaños hoy a Vox? ¿Quién le concede 50 escaños? ¿El señor Sánchez? No, los ciudadanos. Hombre, por favor. Los ciudadanos. Bueno, no, los ciudadanos. El señor Sánchez dándole la oportunidad a los ciudadanos de que vuelvan a ir a las urnas. Son los que ha perdido Ciudadanos, fíjate. Casi se podían contar los unos por los otros. Ellos, bueno, a ver si me voy a poner a contar los votos que pierde el PSOE y gana Bildu, porque a lo mejor no, también... No, pero bueno, a mí sí me parece un dato que os quería preguntar, porque estoy intentando hacer la cuenta de la vieja así un poco, de manera un poco rápida, y es efectivamente el Partido Popular ahora mismo tiene ahora mismo 19 escaños más que los que tenía. Vox tiene 22 escaños más que los que tenía y Ciudadanos pierde 47, nada más y nada menos. Entonces, creo que de alguna manera hay ahí un trasvase hay que fijarse. En el espectro centro-derecha. Hay que fijarse también en que la ley electoral... La ley electoral no. A ver si nos conviene la ley electoral hoy y mañana siempre, no. Pero lógicamente no. O sea, puedes obtener un porcentaje, puedes obtener una cantidad de votos enorme y que luego eso no se ve reflejado en escaños porque no llegas a los restos. Pero el Partido Socialista podía haber tenido los mismos o muy parecidos y por 400 más tuvo un diputado más o podía haber tenido un diputado menos. Es que la ley es la misma. Aquí no podemos empezar a hablar que la ley ahora no nos conviene porque no ganamos. Tenemos que cambiar la ley. Vamos a hacer una regla de tres. Si en esta tertulia se está insinuando, por ejemplo, que los votos de Vox se han obtenido a través de los escaños de Ciudadanos, hagamos una regla de tres. En Ansoain, por ejemplo, que es una localidad, municipio de aquí de Navarra, gana las elecciones municipales y forales el EH Bildu y luego cuando se votan las generales gana el PSOE. ¿Hay un trasvase de votos del PSOE a Bildu? Pregunto. No hagamos conexiones directas que no tienen ningún sentido, pero, por favor. No desviemos la atención. Estábamos hablando, yo te iba a decir que no me has dejado terminar, que Vox es un partido antisistema. Está en contra de la Constitución. Y Bildu hay que felicitar. Porque está... Bueno, yo a Bildu no le he oído hablar ni siquiera de romper las autonomías, de que desaparezca el sistema. Yo a Bildu le he oído hablar de cosas peores. El sistema autonómico, de ilegalizar a ningún partido, yo solo le he oído eso a Vox. Entonces, vosotros y el PP le habéis metido en todos los gobiernos, porque, vamos, todavía no se lo creen ellos, todavía dan vueltas alrededor de sí mismos y dices, jolín, pero fíjate dónde estamos. Por cierto, y encima, con la poca representación que tiene, consigue sacar adelante todo lo que le da la gana en las tres autonomías en las que está gobernando. Y eso hay que reconocerlo, nos guste o no nos guste. Y a lo mejor he dicho yo por eso que con la subida que ha tenido y la bajada que ha tenido Ciudadanos, pues que podría haber sido un trasvase de votos. Pero bueno, lo retiro, que tampoco me importa mucho cómo ha sido. Pero la realidad es que sois vosotros y el PP los que le habéis dado la entrada en las instituciones. No hubiera pasado eso en Alemania ni en Francia jamás. Sí. Jamás. Y mira que la derecha existe. Bueno, yo creo que es para preocuparse lo de Vox, pero es más preocupante, más que su subida en escaños, es más preocupante cómo ha contaminado el programa político de las otras derechas, ¿no? Proponiendo salvajadas que luego los demás candidatos van diciendo, bueno, pues no sería mala idea ilegalizar más partidos, no sería mala idea, vamos a recentralizar las competencias y de repente sale Casado, pues sí, venga, vamos a hacerlo, ¿por qué no? No sería mala idea acabar con el Estado de las Autonomías, ¿no? Yo creo que eso es... Que hablaban del PNV, eso ya además, es de por sí bastante preocupante. Sí, legalizar al PNV pues es la última que se le ha ocurrido. Pero, ¿qué ha dicho antes eso Navarra Suma? Pues nada. Como tan normal, ¿les parece? ¿Por qué no se va a ilegalizar cierto, otro partido en más? El debate, no, cuando dijo barbaridades, ninguno de los partidos dijo nada. Hay que ser honesto con todos, ninguno. Bueno, 4 minutos pasan de las 10 de la noche y realmente creo que es la primera vez que a estas horas tenemos ya unos resultados muy cercanos, cada vez más definitivos. Y es lo que vamos a hacer, echar un vistazo al porcentaje, al escrutinio. Blanca Basiano, ¿cómo están las cosas? En Navarra, por ejemplo, ya están prácticamente decididas. Lo vamos a ver aquí con estos datos.
Aquí lo tenemos, bueno, es más del 90% de los votos escrutados. Navarra Suma gana con dos diputados, con 89.863, el 29,56% de los votos. Continuamos con el PSOE, que se quedaría con un diputado, pierde uno de los que consiguió en las anteriores citas electorales del 28 de abril. Con 75.849, EH Bildu es la novedad porque entra con ese diputado con 52.302 votos y Podemos, que mantendría ese diputado con 50.265 votos y el 16,53% de los votos escrutados. Bueno, esos son los resultados, aquí los comparamos con los del 28 de abril, la novedad es esa, el PSOE, el PSN pierde un diputado y lo gana Bildu. También tenemos los datos del Senado, todavía el escrutinio no está tan cerca del 100% como en el caso del Congreso, pero aquí lo tenemos, Navarra Suma conseguiría tres senadores, que también obtuvo en el 28 de abril, y el otro senador sería para el PSN, que conseguiría un senador, el mismo también que consiguió en las anteriores elecciones. Esos los datos, Roberto. En Navarra, ya decimos, en el Senado todavía no son definitivos, sí, pero en el Congreso, bueno, prácticamente pues ya casi poco margen de maniobra, no está tan emocionante como en el pasado 28 de abril, donde ese escaño bailaba de uno a otro. Vamos a pasar la emoción, gracias Blanca, al Senado, porque ya hemos visto efectivamente que solamente con una variación del 5%, del 6%, del 9 al 17, algo más, ha recuperado el Partido Socialista, bueno, mantiene el Partido Socialista ese Senado. Claro. Ese senador, ¿no? Sí, ese, sí, sí. Pues vamos a felicitarle ahora, que antes no le hemos felicitado. Pues. Bueno, la noche desde luego que es larga todavía. Bueno, y porque será, como dices, que vamos, hemos avanzado tantísimo en tan poco tiempo a, sí, a la hora de con el escrutinio, ¿será también de cosa del nuevo gobierno? Pues no lo sabemos. Yo creo que la tecnología también juega una buena pasada en noches como estas. Que no me hagáis recordar hace cómo, cuándo acabábamos y cómo, sí, andábamos a las 2 de la mañana. A las 2 y a las 3 de la mañana hemos, sí, acabado, sí, muchas veces sin saber realmente, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que estaba, bueno, pasando con esos? Era el toque de humor. Sí, hay que meterle para relajar la mesa. Hay que meterle humor en noches como las de hoy, porque desde luego está siendo una jornada muy esperada, no solamente por los partidos, sino por la ciudadanía, Iñaki, una ciudadanía que ha llegado un poco exhausta a esta convocatoria electoral, ¿no? Hombre, pues sí, la verdad es que son cuatro elecciones generales de cuatro años, ¿no? Es un poco agotador, ¿no? Y la incapacidad de los gobiernos, de los partidos de corte estatal, de llegar a acuerdos entre ellos, es un poco desesperante, ¿no? Aquí en Navarra sí que las cosas en gobierno foral han funcionado de otra manera, pues se ha conseguido llegar a acuerdos entre diferentes que son, parece, bastante satisfactorios, ¿no? Pero la situación en el gobierno de Madrid, pues, es un poco desesperante y la gente está cansada y creo que ha caído la abstención ha subido la abstención 4 puntos en Navarra, ¿no? 5 en la comunidad autónoma, sí. O sea, la gente al final ya dice, pero bueno, si yo ya he dicho lo que opino. Ahora pónganse de acuerdo, caballeros, ¿no? Caballeros y señoras. Bueno, vamos a ver si han abierto ya la puerta en la sede de Vox en Pamplona, que cuando hemos conectado a primera hora, Blanca, estaba todavía sin abrir. Vamos a ir hasta allí en directo. En Navarra no consiguen en escaño, pero a nivel nacional, tercera fuerza ahora mismo con 50 escaños. Vamos a ver si hacen algún tipo de valoración. Nos vamos hasta allí en directo, que ahora sí ya, por Jalezol, te vemos dentro de la sede de Vox. ¿Qué valoración hacen de esos resultados a nivel nacional? Tercera fuerza, 50 escaños de momento. Muy buenas noches, Blanca. Pues efectivamente, aquí en la sede Vox de momento están expectantes a ver lo que va ocurriendo y no quieren hacer declaraciones hasta que el líder del partido, Santiago Abascal, pues se pronuncie y haga pues su comunicado. De momento, lo que decíamos, expectación. Sí que ha habido unos pequeños momentos al principio, al cerrar colegios, pequeños momentos de confusión, ya que les llegaban informaciones y llamadas que decían que en varios colegios estaban dando por nulas algunas de las papeletas como estas que habían mandado, que habían llegado electores que habían recibido en sus casas de publicidad, con la propaganda electoral.
La razón, que decían que estaban cortadas. Desde el partido se asegura que estas medidas de papeleta cumplen todas las medidas oficiales que exige la ley electoral, por lo que habrá que ver qué pasa con estos votos que en un primer momento comunicaban que los daban por nulos. De momento, pues aquí están siguiendo todas las todos los sondeos, todos los resultados de los escrutinios, y dicen que se pronunciarán cuando hable Abascal, pero ya digo que por aquí de momento alegría contenida viendo esos buenos resultados que está sacando el partido a nivel nacional. Muchas gracias, Borja. Y bueno, pues a la espera de lo que diga Abascal y esa valoración de Vox. Esa es la última hora que tenemos, Roberto, desde nuestros compañeros fuera en las sedes de los partidos. Bueno, Elena, gracias, Blanca. Elena, el que no se queda contento es porque no quiere en una noche como la de hoy. Sí, bueno. ¿No? Escuchando esas no declaraciones que llegan sí, desde Vox. La verdad es que yo creo que todos los partidos tienen hoy motivos para quejarse y para alegrarse por una situación o por otra, ¿no? Porque a mí también me parece, como decía Iñaki, que es un disparate el haber estado durante 4 años votando permanentemente, cuando luego al parecer no les ocupa lo que dicen que les preocupa, porque seguimos donde estábamos. A mí me parece que el sentido común se tiene que imponer de cualquier manera, porque la realidad pasa por el acuerdo. Y el acuerdo es en la política lo más importante, porque las mayorías absolutas, yo no soy muy partidaria de mayorías absolutas, porque se hacen muchas barbaridades, me da igual, y aquí ha habido partidos incluso en el que yo militaba. Es decir, ha estado en 3 legislaturas con mayoría absoluta. Y bueno, y pasan cosas que luego no nos gustan. Entonces, las mayorías que se consigan en los parlamentos con los acuerdos, porque claro, ahora mismo se me estaba ocurriendo, porque además ya lo he comentado esta tarde con algunas personas, es muy fácil conseguir la investidura, o puede ser muy fácil, ¿no? Coges todos los que no son de la derecha, que no vayan a querer, porque ya están diciendo los de la derecha, el PP, que no piensa de apoyarle a Sánchez. Bueno, pues esta, pues no. ¿Ni abstenerse? Ni abstenerse, no, nada. Ya ha dicho su compañero de Andalucía que no, que ellos son, bueno, muy importantes. Entonces, bueno. No, pero el problema es que si no tiene que recurrir a todos, al resto de partidos, porque sería así de fácil conseguir la investidura, eso no quiere decir que consigas la gobernabilidad. Y lo que hace falta es gobernar. Y habrá que negociar, en ese caso sí que habría que negociar algunas cosas con unos, con otros, incluso con los que no quieren apoyar. Una vez que consigas el gobierno. Porque pues algo habrá que hacer. Veremos si antes de las 12 de la noche sabemos algo, porque estamos ya, ahí lo vemos. Al 87,04% el Partido Socialista pues pierde 2 escaños, está ahora mismo en los 121, el Partido Popular 86, Vox 53, en fin, ahí tienen todos los resultados. Digo yo que a partir de las 12 Ciudadanos de la noche... ¿Ha subido algo? No. Ciudadanos, ahí lo vemos, continúa en 10. Alberto Bonilla, terminamos. Sí, a mí me gustaría responder. O sea, la gente se sorprende de que el Partido Popular y en las entidades elecciones Ciudadanos no dan su abstención gratis. Vamos a recordar quién es el inventor del bloqueo político en España. Sí, se lo dijo. Pero el Partido Socialista no, el señor Sánchez, que es el inventor del no es no, y que lo echaron de su propio partido porque se negó a investir a Mariano Rajoy, pues por favor, pero que tenemos la memoria muy corta. No, me hace mucha gracia. Hace unos meses... No te haga tanta gracia porque las primarias en el Partido Socialista son absolutamente legales. Fíjate cómo las gano, cosa que en Ciudadanos no pueden decir lo mismo. No podéis decir lo mismo. Por supuesto. Bueno, estás... No, podéis decir lo mismo. Yo creo que si están lanzando... Os emplazo a otra tertulia otro día. Cuando tengamos ya los... Es bastante grave que diga que las primarias en un partido político son ilegales. Si se lo ha dicho vos en el debate el otro día. Gracias a los tres. Tenemos que hacer una pausa... Tenemos que renovar la mesa, el escrutinio continúa y el programa también. Gracias, Iñaki. Pues ha sido un placer. Gracias, Elena, como siempre. Muy bien, hacemos un alto en el camino y volvemos enseguida.